Hoy es para nosotros el programa. Bailando estamos. ¡Uepa! Nos acaban de hostear además. ¡Oh! No te veas, ¿y más cosas? ¿Qué hay de nuevo, viciados? Muchísimas gracias a Kace, Daniel, por ese host que acaba de hacernos nada más empezar. Grandioso, aunque sea solo una persona a la que nos has traído, más que suficiente y vamos, eternamente agradecidos. Además, nos sigue, saludos, gente hermosa y maravillosa, igualmente, caballero. ¿Qué iba a decir? Pues bonanit, Gabón y buenas noches a todos mis fronteritos. Espero que poco a poco vayan apareciendo más viciados por el canal. Por ahora iré saludándoos. Voy a empezar con Andoni, Team Thanatos para las redes. ¿Qué tal? Yo estoy que no estoy aquí ahora mismo. Estás que no estás, ¿eh? Technical difficulties he tenido. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a tu ordenador? Se me ha funcado la cámara, al parecer. Se te ha funcado. Te está troleando. Te está troleando. Sí, no sé qué ha pasado exactamente, pero oye, a ver. Yo aquí estoy con Juan y Medio, somos colegas desde siempre. Juan y Medio, un tío de puta madre, pues vamos, presentador de presentadores, una persona que lleva a sus espaldas muchas horas y responsabilidades televisivas. Y nos Dios de Canal Sur, y nos ha dado, vamos, los mejores momentos trending topic de este amado imperio en el que vivimos, que es España. Pues con momentazos como y modaba o mi casa tiene tres piscinas o bueno, pues alguna que otra. Es el único que se le ha dormido una señora en directo mientras la entrevistaba, o sea. Exacto. De hecho, me da que hoy vamos a tener mucho tiempo y en ese tiempo pues podemos aprovechar para ver grandes momentos de Juan y Medio. Bonanit Hazar, por ya está por ahí. Y nada, dice que hace Daniel que también estaba haciendo un podcast y ha decidido checar el nuestro antes posteriormente. Gracias, así que saludos. Invitado estás a quedarte con nosotros y que vayas viendo de qué vamos a hablar. Que hoy, pues será. Pues bueno, todavía no lo voy a adelantar, pero será divertido. Hoy
Está rozando casi el análisis, pero bueno, o la opinión de cada cual. Castan. Caixo. Caixo, caixo, caixo. Gabón, gabón, gabón. Y eso, lo de siempre. Desearos buenas noches a todos y a todas y acompañarnos en este fin de semana y de la semana en el que, pues bueno, aquí estamos diciendo chocadas. Ha pasado cosas, dicen aquí en Cataluña, ¿no? ¿En Cataluña? No es que hayan pasado cosas aquí en Cataluña, sino que en Cataluña hay un dicho y es que se dice que han pasado cosas. Ah, siempre pasan cosas, siempre pasan cosas. Y veremos hoy qué pasa, a ver qué chorradas decimos. Con la mejor de las intenciones. Buenas, bonitas y grandiosas. Bonanit Sorondo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí de puente. Oye, me han dicho que no ayer... No se puede pedir más. Ayer me han contado que ayer te visitaron unos personajes del Grand Theft Auto 5. Sí, sí, todo gracias a nuestro amigo Bello, que bueno, pues durante su visita al bar se dedicó a hacer unos chanchullos con el móvil. Bien, bien. Divertido el history de aquí el gran Belloso, que a ver si algún día se nos planta otra vez por el canal y echamos unas risillas con él. Que además su nombre más conocido en el mundo del gaming es Rivaldo y suele acompañar a nuestro grandioso John en esas partidas pues de Bloodborne y Bossa Nova o cosas semejantes. Sí, los nombres que le ponen. Ay, ay. ¿Qué le pone John? Hombre, Jazz and Souls, yo te digo que es el mejor nombre que se me ha ocurrido para un programa de Twitch de todos los tiempos, ¿eh? Sí, sí, sin duda, sin duda. Mira, justo cuando iba a saludarle, se me marcha. Eso quiere decir dos cosas. Posibles dos cosas. Una, que Otto está trasteando y ha ido a intentar controlar un poco a su perro. O que el repartidor de una marca conocida de pizzas a domicilio ha tocado el telefonillo de su casa y está feliz. ¿Que es Domino's o Telepizza? No lo sé. En Tolosa tenemos Telepizza, no Domino's. Pensaba que en este canal no se daba publicidad a nadie, pero bueno, voy a... Lo he dicho más queriendo que la hostia, Marcos. Venga, hombre, tranquilo, hombre. Voy a... Que todavía no tenemos sponsors. Ya sé. Un saludico a todos los usuarios que están ahí en directo ya mirándonos. Como es Hazard, como es Gamelur. Hombre, una suerte tenerte ahí en las sombricas viéndonos. A Cace Daniel y Join the Fort. Pues nada. Ah, hostia. Y el gran Quintan. Oh, el papá. Papá Quintan. En fin. Mientras John vuelve... Qué raro se me hace que esté aquí y no jugando al Metroid Dread. Ese tema para más tarde, por favor. Mira, ves. Ha sido la segunda. Cajita roja. Sonrisa. Como se... No hagas publicidad, loco. Cuidado. No hagas publicidad. Se ha puesto nervioso. Está nervioso. Dice, ¿qué dicen estos unos males? John, cuidado con la publicidad, decíamos, que no se vea la caja. John, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Nada, me acaba de llegar la pizza, así que contento y hambriento. Contento y hambriento. Un podcast en el que no nos cortamos. Ya segundo domingo en el que, mientras conversamos sobre vicios, comemos. La semana que viene yo también me voy a apuntar a esto, tío. Me está dando envidia, ¿sabes? Sí. ¿Puede ser barbacoa cream, John? No, carbonara bacon. Ah. La semana pasada pillé barbacoa y hoy toca la carbonara, hay que variar un poco. Hoy toca salud, ¿no? Hoy toca cuidarse, ¿no?
Hay que especificar que es carbonara española, o sea, lo que viene a ser nata con bacon y champiñones. Eso es. Por cierto, eso es. No puedo evitar el momento para contar una anécdota, una historia. Que una vez pedí en el kebab de aquí, de mi pueblo, de Tolosa, pedí por teléfono una pizza margarita. El grito ese de LOL ha sido la polla, ¿eh? Sí, es que está muy nerviendo el fútbol. Me tío Yarzaba hace un momento, además. Y no sé qué habrá pasado. Pero son selecciones, ¿no? Los que están jugando. Sí, la final de la Nations League. Ah, vale. Nosotros hablamos de videojuegos. Ah, sí. Y de pizzas. Fui al kebab y... O sea, llamé al teléfono, por teléfono, y les pedí una pizza margarita. Y la sorpresa fue cuando llegó a mi casa una pizza de champis con piña. Y yo, muy ofendido, les llamé y les dije, oye, que os he pedido pizza margarita y me ha llegado una pizza de champiñones con piña. Y me dijo, perdona, pero estás equivocado tú, porque nuestro menú, la margarita es champis con piña. Y miré el menú y era verdad, la margarita, y leí los ingredientes. Porque yo vi margarita y dije, bueno, pues era margarita. Hostia. Y en la margarita ponía champiñones con piña, tío, tócate los cojones. Wow. Qué trampa, chaval, una trampa mortal. Has empezado diciendo que llamaste al kebab para pedir una pizza. Sí. Es toda una pizza al kebab. Y luego ya empieza mal la cosa, es verdad que ahí empieza. Por el tiempo me he dado cuenta que en Afganistán la margarita también lleva piña, tío, y lo vi en un documental. O sea, al parecer es normal. Y el raro fui yo, que me pedí una margarita en un kebab y luego encima me quejé porque llevaba piña. ¿Sí? Exactamente. Espero que le pidieras disculpas, por lo menos. Te digo, ¿en Afganistán la piña cuánto puede costar? Pues no sé. Es lo menos tropical que hay. Un ojo de la cara como poco. Joder, qué lujazo. Ay, perdón, que me he patinado. Que es que quiero mostraros una cosa y... A ver. Pero seguir rellenando este momento en el que estábamos decidiendo qué va a suceder. Yo quería decir que la semana pasada la sonrisa de Chayanne inquietaba. Pero esta semana, Juan y medio te mira hasta dentro del corazón, ¿eh? O sea, me está llegando, entra dentro de ti. Te mira con cariño. No... Sí, es como cariño lascivo, tengo ganas de ti y vamos a ver si nos vamos a poder. Cariño lascivo, tengo ganas de ti, es la cosa más lasciva. Madre sí, mía. Es la suma de todo en su mirada. Veo todo eso. Sí. Pero bueno, no sé, ya cómo... A Juan y Medio se le permite cualquier cosa, Castán. Sí. Ese señor ha tenido que aguantar cosas muy, 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 muy bestias. O sea, tiene una cintura que flipas, Juan y Medio. Tiene en directo, tiene un estómago. Buah, cómo baila, chaval, hay que verle. ¿Cómo bailan de los directos? Eso es sí. Vale, con los altramuces que tiene de invitados, madre mía. Antes de que continuemos en el directo de hoy para hablar de una noticia y luego hagamos unas preguntas, que nos vamos a hacer una autoentrevista entre nosotros, traigo algo para responder a Sorondo. Mira, Sorondo, lo que nos ha enviado el gran Quintan. O sea, que nos está viendo mientras el tío juega al Metroid. Sí. Ya me ha quedado claro que... Como tenía que ser, ¿eh? Yo por qué tengo que estar al volante de esta nave nodriza, pero si no, tengo que decir que en mi caso también la Switch lo que contiene, ¿eh? A ver... Es que claro, como público yo creo que te puedes permitir hacer esas cosas. Sí, mira, ves, yo también. Ahí tengo mi mapica. Uf. Vaya juego. Pero bueno, eso vendrá después, en posiblemente segunda mitad de este programa. Antes de inmiscuirnos en esa temática, ¿qué tal si hablamos de que nos ha traído Tim? Oye, que Tim nos ha traído un tema. Efectivamente. Hoy voy a hablaros sobre Bluepoint, que fue la empresa esta que compró Sony
hace poco, que son los creadores del remake o remaster, no sé ahora mismo decirte, del Demon's Souls, que es remake o remaster, no sé diferenciarlos tal vez. Bueno, no, remake, yo creo que remake. No es un remake, no es un remake, es un remaster. Es remaster, es que no sé diferenciarlos todavía. Sí, sí. Estoy... Yo tampoco, ¿podéis explicar cuál es la diferencia? Es como con 100,000, no sé cuál. Sí, ya lo explicasteis, sí. Ya lo explicasteis, pero siempre se me olvida. Remake es cuando lo vuelven a hacer y remaster es cuando simplemente le suben los gráficos HD, básicamente, suele ser. Vale. O sea, puede haber diferencias en el remake, ¿no? Algunas diferencias sí, pequeñas. Sí, claro, o sea, puede haber licencias de guión. Claro, claro, claro. Quintan dice que es un remake, que está hecho de cero. ¿Pero qué es el remake? Lo que acaban de decir. O sea, no, no, que estamos. Me refiero a qué juego estáis hablando. Al Demon's Souls es remake. Es remake. Que se sepa. Vale. Yo pensaba que era un remaster. O sea, como que le habían mejorado gráficos y tal, pero no, será un remake. Juego que, por cierto. Es de la Play 3 y yo lo tengo original. No lo he jugado casi, pero bueno. Y según me contó la persona a la que se lo compré, debió ser un juego que originalmente no se lanzó fuera de Japón, pero que luego finalmente sacaron una edición que sí y tal y cual. Esa es la historia un poco como me la sé yo. O sea, como con el Mario este, el Mario 2, que al principio solo era para Japón, pero luego lo adaptaron. Bueno, vamos a seguir con este, no vamos por las ramas. La cosa es, los creadores del remake, del Demon's Souls, pues ha salido un rumor de una fuente bastante viable, que debe ser un señor Colin Moriarty, que tiene un podcast bastante famoso sobre Sony PlayStation, ha puesto un tuit en el que pone que Bluepoint está de camino a Yharnam. Por lo tanto, ahora mismo hay rumores de que o bien va a ser para Play 5 es Bloodborne 2, o sea, una secuela, un remaster o un remake. Según se comenta por ahí, se ha confirmado que secuela no va a ser. Pero secuela bueno, no. Que creo que leí el otro día como que no iba a ser secuela. Que estaba por ahí, que alguien había dicho que no. Pero vaya. Bueno, hay que mantener la esperanza siempre. Yo sigo esperando que nos saquen Bloodborne para PC. Y ahí mantengo la esperanza. Oye, la esperanza es lo último que se pierde, que dicen, ¿no? Efectivamente. A ver. Yo no he leído la noticia, la verdad. Me parecería feo. Si aquí a los señores de Bluepoint, después del currazo que se han pegado, no les dieran un curro bueno. De todas formas, ¿qué tal si os pongo la cara del señor Moriarty? Porque me encanta el nombre que le han elegido, tío. Marcos, yo no veo, lo que estás solo. Ya. O sea, no te veo a ti. Ya, entiendo que no me ves a mí. Espera un segundo. Ay. ¿Me estás viendo ahora? No. No sé por qué no me ves. Pero bueno, minucias. Sigue las ahí. Lo que decía, aquí os voy a poner al señor Colin Moriarty. Cómo mola, mía. Es un chico... Ostras. ¿Os da confianza? No es la palabra, Tiene apellido de villano. Sí, y lleva pendiente a Berchale este. Y lleva pendientes a Berchales y gafas de pasta. Tiene apellido de villano, pero no tiene cara de villano, sino de todo lo opuesto. Sí, tiene cara de ser del hijo. Tiene cara de ser el hijo del villano. Sí, pero que no le va mucho el rollo del padre, No, no, por eso. Aprovecho también para saludar. Veo que está Otto. Gabón, Otto. A ver, vamos a ver. Esto antes, John, que voy a dejar que siga mascando y disfrutando del placer de cenar mientras está aquí con nosotros y se va enterando un poco de lo que
de lo que estamos comentando. Él decía que también se estaba como medio rumoreando la opción de que sí que se le a Blue Point, después de todo, se le permitiera, ¿no?, una licencia, ya que había sido una gente a la que hasta ahora solo habían... Mirad. Así que madre sí. De Dios. Así que tiene más cara de malo. ¿No? Es más Moriarty. Aquí sí, yo sigo sin poder ver, ¿eh? Pero es la misma persona. ¿Qué le ha pasado? No sé yo, ¿eh? No sé si es el mismo. Yo tampoco veo, ¿eh, Miquel? No te preocupes. Ah, vale. En el Twitch se puede ver. Sí, estamos viendo en el Twitch, ¿eh? No sé si el problema ahora, es eso. Ahora. ¿Cómo son, eh? Qué exigencias, ¿verdad? Que la gente. Joder, no veía ni el chat, ni veía. Ahora sí. Claro. Nada, no puedes. Tiene cara, ¿eh? No puedes abrir el móvil y ponerte tu propio canal. Sí. Pero no has visto la otra imagen, Castan. ¿Sabéis que hay una empresa en Euskadi, aquí en Donosti, que se llama Moriarty Producción? Solo por comentar, ¿eh? Ah, mira. Y no se dedicarán, ¿no?, a hacer películas. Ríete, pero es verdad. Claro, imagino que se dedican a las películas también. Sí, es películas. Está relacionado con el cine, sí. Vale, voy a aprovechar un momento para decirle en New Blue que no es por culpa de John que vaya a querer comer pizza, que lleva toda la semana comiendo pizza, que si se quiere buscar una excusa para volver a comer pizza, pues bueno, está bien que como excusa use a John, pero que eres tú quien quiere comer pizza. En fin, dejamos de lado aquí a nuestro grandioso Moriarty. Joder, mía, me encanta, ¿eh?, siempre que pasan estas cosas. A ver, cada uno su lugar, por favor. Como decía, que John había comentado, pues que a lo mejor no esta gente de Blue Point, que ya se habían merecido hacer algo propio, ¿no? Ya que esta gente, pues mira, a ver, ¿qué tienen a sus espaldas? Tienen, para empezar, que es una desarrolladora de videojuegos ubicada en Austin, Texas, que no sé si sabéis, pero le llaman la nueva... Silicon Valley. Y por lo que aquí pone, el presidente de Bitpoint, Andy O'Neill, trabajó en anteriores como ingeniero técnico en los exitosos juegos como Metroid Prime y Metroid Prime 2 Echoes. El primer título de la propia compañía fue Blast Factor en 2006. Se estrenó en Sony para PlayStation 3. Pero posteriormente los hemos ido viendo más, pues, en trabajos del tipo remaster o remake. Ejemplos de ello han sido God of War 1 y 2 para PlayStation 3, God of War Collection, o como God of War Collection. Luego Blue Point Games trabajó en las versiones de alta definición, también para una versión norteamericana, y nos ha traído, pues, más juegos, pues, como Shadow of the Colossus, que en este caso sí que era un remake, que antes hemos estado debatiéndolo entre bambalinas. También la serie de Metal Gear, con el Metal Gear Solid 2 y 3 para la PlayStation. Y su último trabajo, pues eso, lo que hemos dicho, el Demon's Souls para PlayStation 5. Sí, pues lo han dado a todo un poco, ¿no? Sí. Desde Metroid hasta Metal Gear, God of War, titulazos todos. Sí, se merecen. Entonces, ya. Entonces, el rumor en cuestión trata de que, o sea, sería un juego nuevo de Bloodborne y no un port para la Play 5, ¿no? O sea, según lo entiendo yo. El rumor, a ver, hay eso, de que si para va a ser el de Play 5 o tal, el rumor de que era un juego nuevo se ve que han desmentido, pero bueno, todavía no tengo muy claro. Porque sería, no sé, es de From Software, o sea, es me hace raro que hagan un Bloodborne 2 esta peña.
teniendo en cuenta que esta gente son los de Demon's Souls Remake, Shadow of the Colossus Remake, Nathan Drake Collection Remaster, Metal Gear HD Collection Remaster. O sea, vamos, que todo lo último que han hecho es remasters y remakes. Este Bloodborne, todo apunta a que va a ser un remaster o un remake. Un port para la Play 5. Si haces un remaster o un remake, oye, bastante bien, ¿eh? Ya me gustaría verlo. Sí, lo que comentaba antes Marcos, que he dicho yo que joder, esta gente. Que por cierto, hace una semana, 10 días o por ahí, salió la noticia de que la ha comprado Sony. Esta compañía ya es de exclusiva de Sony. Sí, te metes en la web, lo primero que salta es Sony PlayStation, lo primero. Igual ahora siendo de ellos les da, y habiéndose ganado el respeto con haciendo pues este tipo de remakes que los han hecho bien y remasters, pues lo que hemos comentado antes fuera que pues que igual merecen pues sacarse su propia EP o sacar algo, pues que les dejen hacer un trabajar algo más allá de un remake o un remaster, pero viendo la trayectoria que tienen, no sé qué me da que van a seguir haciendo eso, que por lo menos se les da bien, eso ya lo sabemos. De todas formas, Tim, yo entiendo que tu sueño húmedo es que saquen Bloodborne para PC. También. ¿Ese tema cómo va exactamente ahora mismo? Pues mira que hace unos meses se decía que estaban en ello, o sea, llevan diciendo pues eso de estamos en ello, tenemos problemas, pero tú ahora no se ha dicho nada más. Pues eso, decían como que había problemas con que llegara a 60 FPS. Y creo que es lo último que se sabe. Yo espero que lo saquen al final, porque si no, pues me pondría bastante triste. Y habrá que quemar alguna oficina por ahí. Ya. Bueno, todo esto... Didi y John, por favor. Una pregunta. Ya que he abierto la caja ya de comerme pizzas aquí en directo y tal, ¿se me traigo un colacao con unas galletas muy mal o qué os parece? Hombre, no, de cortés, hombre. Además, ahí con... O sea, ya... Con los jugadores. Con el este de Hora de Aventuras, no te cortes. Venga, va, por tus galletitas y la leche. Mientras tanto, los demás, pues eso. Dejamos un poco. Le damos un poco carpetazo a este tema que no deja de ser rumorología. Y aquí en principio no suele gustarnos mucho la rumorología. A no ser que venga de nuestra propia cosecha y terminamos acertando con cosas como. Debería de llegar pronto un Nintendo Direct y apenas 3 días después, pues tasca. Te salta Nintendo diciendo que hay un Direct. Para continuar con el programa de hoy hemos decidido que íbamos a hablar un poco de los juegos. Pero John, al final te quedas, ¿no traes galletitas? Estoy un poco lleno, pero a las 11 o así me lo prepararé. Vale. Avísame porque igual yo también hago lo mismo y aquí estamos los dos a tope. Hemos decidido... Pasemos a turnos, porque si no, yo también quiero. Venga, pues los cinco, lo que pasa es que a Andoni no se le va a ver. No, yo puedo irme en cualquier momento, que no seréis conscientes. Sí, es verdad. Andoni ya está en el baño, con las galletas. Oye, ya le he visto comer cereales, no sería nada nuevo verle comer galletas. La cuadrilla Colacao, como nos han tildado, es muy buena esa, la verdad. La cuadrilla Colacao va a jugar a algo tan bonito y tan sencillo como explicar a qué está jugando, qué es lo último que se ha pasado y hacer un breve análisis de todo ello. ¿Qué os parece? Pues bien, porque lo hemos decidido nosotros. Es broma. Venga, ¿quién se pega el gran chapuzón? ¿Quién quiere lanzarse de cabeza a la piscina? Una piscina llena de pelotas de Chiqui Park. Vale, pues no sé, están así. Yo voy el primero, no pasa nada. Dale, Marcos. Yo estoy jugando a dos juegos. De hecho, debería de estar viéndose. No entiendo por qué leches no se ve. A ver. ¡Ay! ¡Coño! Me ha hecho el raro el ratón. ¿Cómo le mola hacer? Bueno, empieza a hablar de uno de los juegos, Marcos. Y luego ya... Ahí está. Bueno, pues básicamente desde el viernes estoy jugando al Metroid Dread. La verdad que desde un inicio ha sido súper adictivo.
cada rato libre que he tenido, cada 15 minutillos mínimos o incluso 5, he usado mi Switch para encenderla y poner a tono a Samus Aran en una historia que la verdad que comienza bastante bien. No voy a desvelar nada. En un principio yo era de los que nunca dije nada, pero era un poco reticente. No pensaba que fuera a funcionar muy bien el rollo. Al final es un 2D al que le han dado profundidad. Y tengo que bajarme los pantalones y decir que me he equivocado totalmente con lo que yo me había imaginado para este juego. Es la puta polla. De hecho, juegan mucho con la cámara. Juegan con muchas cosas a lo largo del juego para que entre también el 3D dentro del juego. Es no excesivamente difícil, eso se agradece al ser un Metroidvania. Y tiene momentos frenéticos, tiene momentos un poco Ori a veces, así del rollo, tienes que escapar de aquí a toda hostia y tienes que conseguir y tienes que hacer esto. Pero dejado esto de un lado, que a mí no suele encantarme ese tipo de cosas, mola. Mola mucho e invito a todas las personas que estaban dudando en si hacerse con ella o no, que lo hagan. Yo de paso invito a todos a que se compren una Switch con el Metroid 3. La tengan o no, comprárosla. Exacto. Aportemos a la economía. Venga, yo voy a caer. No, qué guay escucharla, Marcos, ¿no? Decir todo esto, porque ya lo vinimos diciendo de que podía ser el gran tapadete. Ya no era tan tapado, porque ya se veía espectacular, aunque sea en 2D. Y eso de que dices que no es excesivamente difícil, pues yo lo agradezco, si un día lo juego. Ya no tenemos tantas horas para pelearnos con los laberintos a los que estábamos acostumbrados con la saga Metroid. Y bueno, hay gente que igual prefiere que sea súper difícil, pero no es mi caso. Así que genial, chapo. Tengo un par de preguntitas, Marcos, que hacer. He estado viendo gameplay, yo no tengo el placer de jugarlo aún, claro. Pero sí que he estado viendo gameplay, le estuve viendo a un streamer bastante famoso jugarlo el otro día. Y la verdad es que no tenía ninguna intención de comprarme este juego, pero me estáis dando una envidia de la hostia, porque lo estáis jugando todo. Sorondo también lo ha jugado algo. En fin, Chiru, bueno, gente de por aquí, de colegas y tal, lo estamos jugando todos y me estáis dando una envidia, la hostia, pero no sé. Quería preguntar, ¿tiene las míticas fases de backtracking, de tener que volver, que consigues algún poder, tienes que volver atrás, o sea, y tienes que revisar todos los pasillitos para volver a encontrar algún nuevo camino? Básicamente va de eso. O sea, básicamente... eso es. Básicamente, digámoslo así, o sea, tú te han mandado a un planeta... tienes amnesia de poderes y los vas recuperando, y para poder avanzar dentro del propio juego necesitas tus propios poderes. Cuantos más poderes tienes, más accedes en el juego. Entonces, de hecho, vuelves por tercera vez, no, por sexta vez a una misma zona, pero claro, porque así abres una puerta que de otra forma no, o porque puedes ir por un pasillo estrecho y ahora te puedes hacer una bola. O sea, sigue siendo exactamente el mismo rollo, ¿no? Vale. ¿Y cómo está compaginado eso con las partes a lo Resident Evil 3 Nemesis, a lo Mr. X? Para que nos entendamos, de que hay un ser que es más fuerte que tú y tú no lo puedes matar, te está persiguiendo todo el rato. ¿Cómo puedes hacer exploración mientras un cabrón te está siguiendo? El tema está que esta sección... Bueno, perdón, Sorondo, sí. Dale tú. Sí, dale, sí, sí. No, tranquilo. Bueno, pues eso, que tienen una, digamos... Una zona de acción o unas zonas de acción. Es decir, no pueden pasar más allá de eso. No son como Mr. X, que te puede perseguir al fin del mundo. Se limitan a unas zonas que pueden tener varias áreas diferentes. Entonces, lo suyo sería que según entres en una zona de esas, salgas de allí sin que te detecte. Que al final es la forma más fácil, porque si te está persiguiendo... ya no estás buscando la salida, igual estás volviendo a por donde has entrado y así no avanzas. Y después, digamos que hay momentos en los que sí que puedes deshacerte de ellos permanentemente. Te indica cuántos hay en cada sección, por ejemplo, y te los puedes cargar.
Eso lo robó. De primeras, no. Los robots. Lo que quiere preguntar es que hay parry, ¿no? Por lo que he leído y he visto un poco. Sí, hay parry, sí, y es la polla. O sea, de hecho, el parry muchas veces te salva la vida. O sea, estás catatónico, estás en modo de mierda, un golpe y me muero. Aparece un bicho al que te lo puedes cargar realmente con un tiro, pero si le haces parry te da más vida. O sea, te salva. Y villanos finales, el parry es esencial. Sí, pero cuesta pillarle. A mí no me ha costado nada, la verdad. Bueno, yo villanos finales, no sé, yo me refiero a los robots estos que todavía no sé cómo se llaman. Emis o algo así. Ah, los Emis, ¿no? Emis, Emis. Sí. Quintan estará por ahí, por favor, que lo escriba en el chat y así nos corrige, como tanto le gusta. Yo, ya te digo, luego además está localizado en castellano, por si a alguno le interesa el dato. Y yo iré contando a lo largo de los programas qué tal lo llevo, porque de verdad me ha sacado, y voy a aprovechar el momento. Bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre el juego, decídmela ahora. Sí, yo quería comentar también que el estudio que lo ha hecho son españoles, como has dicho, lo del castellano. Ah, sí, el estudio que ha hecho el juego es español. Sí, y ha quedado el mejor juego español de la historia, por nota ya. Sí, salió la noticia hace un par de días. ¡Hostia! Pues la verdad... Yo quería preguntar, porque yo jugué el Metroid... Sí, que son Emis los esto... Yo por ahora no he hecho un parry a un Emmy, pero bueno, dejémoslo ahí. Metroid Fusion, que fue el último que jugué yo en la 2DS o en la DS, no estoy seguro, tenía varias mecánicas nuevas respecto a los Metroid en 2DS y quería saber si las ha mantenido. Por ejemplo, había una mecánica que era cuando te quedas agarrado en una esquinita... Sí. Perdón, que está pasando. Hola, Otto. Paseando mi perro. Un saludo a Otto desde Barcelona. Cuando te quedas agarrado en una esquinita... Había una mecánica en la que tú ya podías apuntar estando agarrado con el brazo e ir cargando el tiro para desde una esquinita agarrado poder disparar. Eso supongo que lo habrán mantenido, ¿no? Lo han mantenido y es la polla. ¿Y el poder apuntar a cualquier dirección con el esto mientras andas? 180, o sea, arriba y hasta abajo. Pero en el lado... O sea, no puedes... No, o sea, si tú estás enganchado en una esquina izquierda, no puedes disparar a la izquierda. Solo puedes parar de arriba hacia la derecha en medio círculo. Lo que, no sé si en las mecánicas anteriores teníais, que para mí es el primer Metroid de este tipo. Yo hasta ahora solo había jugado a los Prime. Puedes apuntar. O sea, te quedas quieto, sale un láser y apuntas concretamente a donde quieres que dispare. Me encanta. Lo siento, pero me encanta que John le esté poniendo la camita. Qué momento tan dulce. Qué momento tan dulce. La camita, Otto. Bien. Está muy bien lo de darle las caricias así al perro para ver si se tranquiliza. La verdad que ha sido un momento muy acogedor. Bueno, como decía... también, no sé si en los juegos anteriores tenías la mecánica de apuntar, que mola un montón, y ya está. Yo no tengo muchos... O sea, acabo de conseguir el poder entrar en las zonas calientes, o sea, zonas que están como tipo volcánica, y un tiro nuevo. Así que el rayo difusor, o el difusor de rayo, algo así. Tampoco le he metido tantas horas. ¿Alguna duda más? Si queréis. Yo, por lo poco que he jugado, sin pasármelo, creedme, nota muy alta, tío. O sea, hacía mucho que no encontraba un juego que me enganchara tanto, desde mínimo la mitad del verano hasta ahora, Qué guay. Deberíamos tener un medidor de, cuando ahora que hacemos esta ronda, de qué cosas estamos jugando, nuestro medidor de hype. De cuán flipados estamos con el juego en el momento en el que lo estás jugando. Igual luego eso sube o baja cuando lo terminas. Tú ahora tu medidor de hype sería alto, ¿no? Diríamos. Mira, me encanta, dice Quintan, hablando del parry, haciéndoselos a los Emis, que son los robots
estos que te vas encontrando en zonas concretas que solo están ellos y que cuando entras en ellas te persiguen, ¿no? A toda costa, que él, si consigue hacer dos, se cree Dios. Si consigue hacerle dos parries, ya se cree Dios de lo difícil que es. Yo no. O sea, creo, no sé, voy a preguntarle, Quintan, cuando te refieres a hacerle parry, ¿te refieres que es el momento de CGI que te enganchan y que le puedes pegar una hostia, algo así? Ahí queda la pregunta. Sí, eso es. Ah, vale, vale. Pues a mí también me cuesta un montón eso. Es casi imposible. Al menos a los semis, ¿eh? Que ha dicho Quintan que es jodido y que además es aleatorio el momento. O sea, que no está... Claro, no hay un brillito, ¿no? Como con los otros. Ah, eso es. Y otra pregunta que quería haceros, ¿eh? Respecto al Metroid. Y lo poco que estuve viendo, lo estuve viendo de noche, el gameplay... Y a oscuras, yo soy un poco cagueta, hay ciertos juegos de terror que no puedo jugarlos de noche a oscuras. Y me dio la sensación de que tenía un toque de terror, ¿no? O la tensión esa entre que te sigue el robot y ese momento de calma justo después con soniditos o antes de que venga también, como esos soniditos. Decía que la forma del rayo al apuntar te podía hacer saber, anticiparte a cuándo venían los emis. Eso lo escuché al streamer, no sé si lo estaba... flipando mucho, si lo habéis visto todavía, si sabéis de qué os hablo. Pero bueno, lo que quería ir es... ¿Tiene un toque de terror el juego? Para mí no tiene un punto de terror. En todo caso, lo que pasa que en las zonas de... en las que te inmiscuyes en un territorio EMI, lo que tiene es que es puro sigilo. Y mientras estás intentando no llamar su atención ni que no te escuche, porque si no te va a ir a donde ha escuchado el último paso y seguirte... Ese instante en el que ya te han escuchado, porque es inevitable también, es muy frenético porque vas a toda hostia a escaparte, porque si te pilla, te mata. No hay otra. Y si te mata, sí, te vuelves a sacar al último punto en el que habías estado antes de entrar en su zona. Y muchas veces es una zona de laberintos y tienes que hacer un par de cosas y te ha puteado. Pero no es terrorífico. La clave del éxito es que según entras en una zona de esas... no te detecte y que puedas encontrar tranquilamente la salida por el otro lado. Porque si te pilla no vas a ir a buscar la salida, vas a ir a volver y escaparte de él. Porque es mucho más fácil volver a donde has venido que intentar buscar la salida y acabar en un punto muerto que no puedes hacer absolutamente nada y palmas. Pero no es terror, lo que genera es tensión. Tal cual. Pero bueno, a mí tampoco me es... No es un juego que me haya... Me estrese. Normalmente me estresan estas cosas y me pongo a hacer aspavientos, ¿no? Juego muy con el... Y en este no, tío. De hecho, si está por ahí la señorita Niobe Blue, puede corroborarlo en el chat que eso es verdad. Yo digo, para mí, en este instante, habiendo jugado desde el viernes un ratín largo y un poco más, tiene al menos un 9, por ahora. Con posibilidades de camino al coma 5 para arriba, o ya veremos. Pero bueno, eso son expectativas. El 9 lo tiene, no creo que pueda bajar de él. Igual no soy ¿cómo llamarlo? Como claro, llevo mucho tiempo sin tener, o sea, desde que me pasé el juego este, ¿cómo se llama? The Last Guardian, no he pasado un juego, Estamos hablando de mediados de julio. Hasta entonces he estado dando bandazos de juego en juego. Bueno, pues os parece que voy a seguir con la ronda y voy a... Lo mío va a ser muy rapidito. No quiero debate, simplemente es una defensa. Voy a partir una lanza por el Pro Evolution, por el eFootball, que todo el mundo está echando mierda de él. Yo he estado jugando esta semana. Tampoco le he metido 1000 horas, pero sí que le he echado unos cuantos partiditos. Cuando tenía tiempo libre, pues me jugaba 1 o 2 partidos y tal. Y yo tengo que decir que a mí me va bien. O sea, no es ninguna excusa ni nada. O sea, a mí me va bien. Yo no he visto ni un solo bug de estos de que desaparezcan los jugadores, de que el árbitro vaya como una mantarraya deslizándose por el césped.
No he visto nada de eso. Sí que he visto... Me hizo el raro el viernes noche que no me encontraba partida y al final tuve que apagar la play y dije, hostia, qué raro. Pero de bugs de que te jodan el partido porque pasen cosas raras, no. De eso nada. Eso sí es, lo que sí es verdad es que sí que ha salido el juego un poco cortito de contenido. Hay como unos mini eventos en los que te dejan elegir ciertos equipos. Tienes varias ligas europeas, las más importantes de hecho ya tienes, ¿eh? O sea, puedes... Pues yo concretamente puedo jugar con la Real Sociedad o en la Premier League, de la Liga Francesa, de la Bundesliga, la Italiana, de ese tipo de ligas potentes tienes los equipos. Sin licencias, pero tienes los equipos. De hecho, me fijé en la Liga Española. La Real Sociedad, por favor. Vasco White AB, que se llama la Real Sociedad en este eFootball. Y el único equipo con licencia es el Fútbol Club Barcelona. Todos los demás son nombres inventados. Joder. Me encanta. Me encanta a mí también eso, ¿eh? Sí, mola mucho más que se llamen... Vasco Guipúzcoa. Claro, sí. Y el otro es Bilbao Nervión, que es el Atleti. Bilbao Nervión. A mí Bilbao Nervión me parece un gran nombre, tío. O ¿cómo se llaman los de Eibar? Los, no, los... Creo que era Vasco Guipúzcoa Bebé o algo así. No se comieron mucho la rosca, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Pues ya está guay, tío, yo que sí. Madrid Chamartín y todas estas cosas molan un montón. Y el otro Madrid Neptuno, creo que es Madrid, el Atlético. Madrid Neptuno, me encanta. ¿Cómo se llama entonces en el FIFA el Barça? No, el FIFA sí que tiene los derechos. El problema este es, claro, al parecer solo es de Konami, tío. Sí, sí. Que tiene algunos, supongo que tiene licencias de los más emblemáticos y tal, pero luego ya lo demás es puro relleno inventado. Sí, tiene del Barça, del Bayern de Múnich, de Manchester United, sí que tiene derechos de algunos equipos potentes europeos, pero luego muchos otros ya nada. Y eso, que es gratis, tío, que el juego está gratis y está en beta. Solo decir eso, que yo lo he jugado y es disfrutable. Lo sacaron de la PS Store. O sea, yo lo tengo instalado. De hecho, ahora que sé que tú también lo tienes, a lo mejor podríamos echar unas partidicas el miércoles que tienes libre. Y yo soy muy malo al fútbol, ¿eh? Sí. No sé si se puede jugar online con colegas, pero bueno, podemos probar y emitirlo en directo y echar unas risas, desde luego. Sí. Con suerte igual cazamos un bug, ¿sí? Pero ya te digo que yo no he visto ni uno todavía. Verme claro, jugar al fútbol es un bug. Las animaciones faciales, todo correcto. Sí, sí, sí. Ya te digo que el partido... Otto, vale ya, tío. Está malísimo mi perro, ¿eh? Está furioso mordiendo una zapatilla. Seguir un momento, por favor, porque no se puede así, ¿eh? Bueno, mientras el Mac a poner un poco de orden en su casa y a darle mano dura a su bronca. Nos encanta, me encanta. Es tan adorable, madre mía. Míralo, Otto. A la que se pone sentado, ya te digo yo, que ya está buscando la zapatilla. En fin, ¿algo más que sumar al eFootball? Nada, quería preguntarle a John. Ah, bueno, termina, John. No. Nada, que no está tan mal, que lo bajéis sin miedo, que yo me lo bajé hace una semana. Y prefiero eFootball gratis que FIFA por 70 pavos. Ahí lo dejo. Esa es la pregunta. O sea, gran, si gran, bugs gran y así... Respuesta. Ya está, ¿no? Sí, sí. Bajároslo, vale. y probarlo. Ya os digo yo que a nada que vaya metiendo más modos de juego y más cositas, el juego puede estar bien. Y lo que es jugar a fútbol, me gusta bastante cómo se mueve el balón, cómo es el ritmo del partido. Es como mucho de tocar, como un poco lento comparado con el FIFA, se me ha hecho, y eso se agradece. Son partidos de pocos goles. No es como el FIFA, que al final llevabas jugando un mes y los partidos eran resultados de 12-8 y parecía más un partido de tenis que uno de fútbol. Y eso a mí no me gusta. Supuestamente es un simulador, no puedes quedar 17-14 en un partido de fútbol. Y eso en el FIFA pasa. Sí, pues ya me has contestado. Me lo descargaré. Oso, no, yo. Oye, Castan, ¿y tú a qué estás jugando, tío? Yo estoy, pues mira, me he pasado con la chiqui, ya no sé si lo comenté la semana pasada, el Lego Harry Potter, el 1-4, y ahora estoy con 5-7, que son las cuatro últimas películas. Orden del Fénix, Misterio del Príncipe Mestizo, y luego Reliquias de la Muerte 1 y 2. Y bien,
mecánicas parecidas, pero hay un tema de magias que ya me he acostumbrado a los primeros, al 1-4, y no me gusta cómo se cambia de magia así. Pero bueno, sin más. Eso por un lado. Y luego yo solo, pues al de Ascent, que ya hemos hablado, estoy empezando, que me gusta mucho, pero todavía no controlo bien cómo es la mecánica. Y me pasa, ya te contaba antes, Marcos, que sí. En el primer monstruo final, pues bueno, estaba hiperchetado para el poco level que llevaba. Entonces, lo que me has dicho, ¿no? El consejo de levear y luego ir a por él. El juego por ahora cumple con las expectativas que tenía. O sea, me gusta la banda sonora, la ambientación, la jugabilidad es un poco sin más, pero ya había leído eso y ya iba con esa idea. Y luego, no sé, sí me parece divertido. Y aparte, hoy me he descargado la actualización que ya llevará tiempo del Flight Simulator del 2020, que entra en Alemania, Suiza y Austria, creo. Ya, antes no estaban. Estaban, pero cada X tiempo meten unos paquetes para que te descargues, o sea, unas actualizaciones en la que esos los países que van en esos paquetes, pues mejora bastante, sobre todo el tema de las ciudades, el detalle de las ciudades, pues, si tiene alguna estatua o escultura así típica, pues la hacen al detalle y mejora bastante. Yo ya lo probé con Inglaterra y París, o sea, con Francia y París en concreto, el antes y el después de esta actualización del paquete francés, y se nota una diferencia importante. Japón también, Tokio. Así que estoy esperando a ver si llega el de aquí, el de Escalería, bueno, el de Spain, que imagino que irá con Portugal. Italia también falta el sur de Europa, en lo que es Europa, porque ya hay países nórdicos y el centro de Europa ya está. Así que deseando que llegue ese paquete. Y ya está, por ahora estoy jugando a esos. Oye, yo te voy a decir... Y al Tony Hawk, que no lo he dicho. Cuéntanos. Lo dije hace unas semanas, que me parecía una mierda, y qué va. Ahora me he vuelto a acostumbrar a la jugabilidad ortopédica que tiene, y el ritmo y todo me está gustando. No sé, también la banda sonora, y no es un juego de notable, pero si te ha gustado mucho el 1 y el 2, pues otra vez te puede enganchar. Bueno, oye, suena sí. Bien. Sobre todo es un poco en el rollo Remember, ¿no? Con todo lo del Tony Hawk. Sí. Sí, es más atractivo por eso que por lo que es luego el juego. Y este sí es un remake. No, es un... Antes lo acabamos de explicar. Remake o remaster. Es un remake. Porque hay contenidos diferentes, pero bueno, las pantallas son las mismas, cambia un poco pues el tema de aquí puedes subir de nivel y cosas así, o sea que en los anteriores no, pero luego lo que son las pantallas y los objetivos que tenías que hacer en cada una de ellas es lo mismo, y la banda sonora pues también es la misma, cosa que se agradece porque era lo más guay. Así que para todos los nostálgicos, nada, les animo a que lo prueben. Oye, voy a aprovechar, voy a retomarte un poco con tema del Ascent. A mí el Ascent, sí. Acuérdate que puedes jugar en... Cooperativo, tenemos que hacer. Exacto, porque vale. Piensa que si yo juego en tu partida, te puedo echar una gran mano, porque yo soy nivel 20. Yo tampoco es que le haya metido muchas horas, no le he metido muchas horas, ¿eh? Yo soy nivel 3, creo. Claro, claro. Y pues nos comemos tus enemigos en un momento. Y puede ser divertido. Creo que más que pasar un juego, pues colegas viciándose juntos, pues tiene un puntazo. Ascent, gran juego. En un principio también tuvo problemas de bugs y demás, y la gente hablaba un poco mal de él. Pero yo lo recomiendo también. Es uno de esos juegos que no le meto muchas horas, pero que lo tengo. Y mola. La verdad que supera por creces el rollo cyberpunk del propio cyberpunk un poco, La estética sí. O sea, como juego el otro, pues cuando lo hagan bien, es otra liga, nada que ver con este.
pero en cuanto a ambientación y, sí, y diseño y así, la verdad es que está muy fino. He hecho todo. Vaya. Joder, te puedes, y tú puedes, te puedes construir tu primer personaje delgado, de tez morena y con pelo largo, y puedes terminar siendo una chica. O sea, ¿ah, sí? No sabía. Sí, bueno, vale, sí. Vale, vale. O sea, te puedes cromar, se le llama, dentro del dentro del juego, en donde, donde está la figurita como de ADN. Pues puedes seguir tuneándote y cambiándote el aspecto. Pues le voy a meter horas y, y pronto te llamaré para echar esa partida cooperativa. Parece, y a ver si la podemos poner en Twitch. Oye, me parece genial, tío. Me parece, es un gran juego. Puede estar bien, sí. Ya solo por ver la estética y la banda sonora, yo animaría a la gente a que lo tuviera ahí de fondo, y porque está guay. Es muy agradecido. Team Thanatos. ¿A qué juega Team? Pues yo estoy jugando a varias cosas. A ver, así en solitario al Dark Souls 3. Estoy ahora mismo. Bueno, a gusto. Sí. Buen juego, ¿eh? Yo te llevo a ventaja un poco con el Dark Souls 3. Sí, la verdad que sí que... Bueno, estuvimos una vez jugando los dos en cooperativo. Es verdad. Maravilloso. Pero bueno, dos mancos y un destino, ¿no? Sí, se llamó aquel directo, creo. Fue un directo maravilloso. Encima no se me escuchaba, o sea, fue todo un caos increíble. ¿Cómo mola cuando no se te escucha? Tengo un bonito recuerdo de aquella partida con los lobos, sí, la verdad. Sí. Lopicinio. Pillasteis cacho sano, Bueno, fuimos ahí. Aguantamos un poquillo, Pues fuimos buscando ahí caminos extraordinarios. Fui yo un poco de flipado. En plan de, tú tranquilo que yo me sé el camino. Sígueme. Y, horrible. Nos mataban todo el rato. Nos comimos una mierda. Pero fue bastante divertido. Yo me pasé muy bien. Y bueno, eso, ando con Dark Souls 3 y luego así pues con colegas. Bueno, hace bastante que no jugamos al Phasmophobia, que antes solíamos jugar más, que vuelvo a recomendar a todo el mundo que se compre Phasmophobia, es un juego muy divertido para jugar con amigos. Este de cazar fantasmas. Y al The Forest, que no sé si lo conocéis o no. Ni idea. Pues es un juego que salió hace ya varios años de supervivencia, un survival horror, que es pues... Vas tú en avión con tu hijo y de repente ocurre un accidente y caes en una isla en la que hay como unos caníbales extraños y pues tienes que sobrevivir para encontrar a tu hijo. El juego tiene muchísimos bugs, es una cosa increíble, pero es parte de la gracia del juego, que está hecho bastante horriblemente, como rollo Ark. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pues el Ark también, que está optimizado bastante mal, pues este juego, pues de repente te spawnean, ya sean enemigos o animales en la cara. Todo tipo de bugs, de que de repente le pegas a un arbusto y sales volando hacia arriba. Pues son cosas que le dan, pues, cierto toque humorístico al juego. Me gusta el concepto de bug aceptado y gracioso, que ya forma parte de la esencia del juego. Sí, y sí, seguro... sí. Según lo explicabas, es como cuando sale un Fallout. O sea, cuando sale un Fallout, a todos los que nos gusta Fallout, sabemos que el Fallout tiene sus carencias y que vas a ver cosas malas, vas a ver unos bugs de la hostia. Pero es gracioso ver a gente caminando 2 metros así por encima, como por el aire, personajes que se han quedado atascados en una mesa. Pues, no sé, son cosas que le añaden gracia, ¿no? Un poco de humor, ¿no? Al drama. Que la estoy historia... viendo ahora cómo enseña... En el directo el juego como es, no es ni un tercio ni la mitad gráficamente de eso, o sea, ni un cuarto incluso. O sea, ¿En serio? Nada que ver, nada que ver. Pero. ¿Pero en serio? O sea, hicieron este tráiler así y luego no cumple con este estándar. Este, como no sea el de Forest 2, que están anunciando para sacar. No. Pues no tiene nada que ver. Cero. Bueno, voy a comprobar. Van a sacar directamente el 3 del pedazo de downgrade que hubo con el primero. Oye, pero es acojonante, o sea, gráficamente
Ni un cuarto de esto es. Hay una peli con el argumento que has dicho que, joder, la vi de rebote, esta es en el Festival de Donosti, que se llama La luz de mi vida, del hermano de Ben Affleck. Por favor, no la veáis. No la veáis. O sea, es el mayor puto drama que... como de Road, pero... más bajona igual. O sea, menos duro en gore y más bajonero. ¿Va de un padre con un hijo que tiene un accidente en una isla con caníbales? ¿En serio? Pues no, pero va de un padre con una hija en un mundo posapocalíptico donde desaparecen todas las chicas, todas las mujeres, y todos quieren comerse a las niñas o hacer con ellas lo que sea, y el padre tiene que disfrazar a su hija de hijo... Y... coño, yo estoy viendo una serie, pero es inversa. Es todo chicas, sí, y solo un chico. No, pues está. The Last Man on Earth se llama. Ah, sí. Buah, esta, créeme que es durísima. ¿Cómo se llama la que has dicho tú? La luz de mi vida. The Light of My Life. Algo así. Es drama no sano, serio. Creo que ya me han hablado de. Me suena. Sí. Es buena, ojo. Potente, todo el cine llorando, chaval, cuando terminó. Madre de Dios. Pero nada, si queréis tener un día feliz, no la veáis. Bien, bien. ¿Has dicho hermano de Ben Affleck? Sí, el que ganó el Oscar. Joder, pues ganó el Oscar no por esta, ganó, además fue hace 3 años así, una que hacía como de... como de irlandés, puede ser en Nueva York o en Boston, siempre hacen el mismo papel. A ver, ¿sí Affleck Oscar? ¿Cómo se pone? Affleck Oscar, pero no es Ben, ¿eh? Es el otro. Sí, sí, casi Affleck se llama. Ese. Manchester by the Sea. Ese. No sé qué película es, no te voy a engañar. Pero aquí está en castellano. Sí. Sí, pues ese, peliculón, ¿eh? Pero nada. Para que sepáis. Oye, pero que por lo que se ve, Ben Affleck también ganó el Oscar y la hostia. Sí. Fargo, puede ser. Ben Affleck. No, Argo. Ah, Fargo. Argo. En todo caso, Argo. Argo, Argo. Eso, Argo, Argo. Sí, sí, la dirigió él. Y Argo. Sí, sí, su hermano. Ya le gustaría haber hecho Fargo a Ben Affleck. Ya, ¿no? Sí. Y luego, el indomable Will Hunting no tiene a mejor guión o algo así. No es suyo, el guión. Me la estoy flipando. Creo que el guión es de Ben Affleck y Matt Damon. Sí, creo que es de los dos. Sí, pero sí, creo que ese fue el primero igual. Madre, o sea que Matt sí, puede ser. El indomable Will Hunting, sí. Me parece, Miquel, que cuando hablas de Ben Affleck lo haces con cierto cariño y respeto hacia él. Sí. Y fuera de broma. Todavía no, yo no he visto los Batman ni los Supermans, ni no he visto esa faceta suya. Es el... Y, a ver... ¿Es el mismo cariño, ojo, y respeto que le tienes a Christopher Lambert? Sí, esa ironía. Hay ironía de fondo. Yo, a pocas personas he visto recomendar druidas como a ti, ¿eh? Hostia, Beowulf. ¿Quién es? Beowulf de Christopher Lambert, por favor. Beowulf de Christopher Lambert, sí. No la ves. John, una pregunta te hago. ¿Cómo definirías Beowulf de Christopher Lambert en cuanto a ambientación en una frase? En 3 palabras. Tecno, Edad Media y cortapizzas. Eso es, ya está. Y ahora imaginación al poder. Imaginabas que puede ser esa peli. No sé. Tecno en la Edad Media. Yo creo que hará como 10 años o más, o no, muchos más. 20 está, igual. Hace 20. 15 años o algo así vi Druidas y creo que es posiblemente en el ranking de peores películas de mi vida. Sí, sin duda. Pero, con Inés Sastre, ¿no? Sale. No me acuerdo. No sé. ¿Qué hizo Druidas y poco más? ¿Qué rollo? Una escena, sucede algo, pasa a la siguiente escena, sucede otra cosa, en otro momento, en otra época, y no tiene conexiones, totalmente desconexa de un lado a otro. Pero bueno, a ver, Christopher tiene cosas muy grandes, como Ben Affleck, sí, también. A ver, es otra liga, ¿eh? O sea, a ver, Ben Affleck, lo veo con ironía, pero Ben Affleck, hostia, tiene Oscars, por lo menos. Y Christopher Lambert, pues... es un género en sí mismo.
Porque... sí. Puedes hacer un tier list de... Ahí sí que puedes hacer de las pelis de Christopher Lambert. Hostia. Yo animaría a la gente a alegrarse el domingo y animarse el domingo haciéndose una maratón de Christopher Lambert con su top 3. ¿Cómo era? ¿Gundam? No, Gundam no. ¿Cómo era, John? Bueno, para mí, aparte de Los Inmortales, ¿no? Que es como lo más respetado, sí, de Christopher, claro, Lambert. Luego tiene otra de ciencia ficción que se llama Nirvana. Que sí, está guay. Ya no es, no, porque está bastante guapa. Es un proto Matrix, Dark City. Jodorowsky. Sí, sí, es Jodorowsky. Está bastante guapa esa peli. La actuación de Christopher Lambert es la de igual, sí, que todas las demás. Pero... O sea, es todo el rato mirada cero azul, básicamente. y ya está. Miquel se acuerda VHS de Christopher Lambert. Sí, por eso digo que... hostia, es un género. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y de los actores de acción, de todos estos que son carnaza, Steven Seagal, Stallone, Schwarzenegger, todos estos, Christopher Lambert, no sé. O sea, tío, es menos genial, valorado. Estoy viendo y tiene una película dramática que es la hostia, JCVD, que hace como una crítica y una sátira de su propia vida y de su personaje. Christopher Lambert, yo creo que lo merecería. O sea, merecería hacer un drama sobre haciendo de Christopher Lambert, de él cómo va el rodaje en su día a día, de cómo pasea al perro y recoge la mierda. Me molaría ver ese Christopher Lambert. Leyendo críticas. Leyendo las críticas, todo bajonero allá más. Con jazz. Bueno, ya que estamos aquí en este rollo, y ya para cerrar un poquillo el tema de Christopher Lambert, que no sé cómo cojones hemos llegado hasta aquí, después de hablar de Ben Affleck, bueno, sí, porque lo he sacado yo a la palestra. Todo por el juego de The Forest. Todo el juego de The Forest, pobre Tim, no entiende nada, el pobrecito, dice, estos putos viejunos cogen y se van hasta un tío que no sé ni quién es ni qué películas ha hecho. ¿Qué? Películas buenas que tiene, aparte de evidentemente de Inmortales, está Mortal Kombat. Hostia, súper buena. Es verdad, haciendo de Raiden. Tío, Mortal Kombat. Pero es que hasta las buenas suyas son. O sea, son. Pueden ser de culto. Sí. Buenas. Joder, pero qué mal. A mí me encanta, a mí me encanta, sí. Pero, o sea, respeto. Buenas no. Buenas no son. Sigue, Marcos, a ver qué hay por ahí. A ver, que estoy. Entonces, Highlander. Mortal Kombat. Es que este cabrón tiene un montón de pelis, tío, para. Para esta Nirvana, que le ha recomendado John. Y luego tenía alguna de estas que no era Fortaleza Infernal, algún rollo así. Sí, es verdad, tío. Fortaleza Infernal. Tío, wow. Fortaleza Infernal es una puta barbaridad de peliculón. Eso sí que es un peliculón. Lo que tienes un nombre súper guapo. O sea, Fortaleza Infernal suena a la catapulta infernal, así de los hermanos Terry. O sea, suena a bomba nuclear. Pero luego es una mierda, un zurullo como una catedral. ¿Qué dices, tío? No estoy para nada de acuerdo contigo, tío. No, joder, pero para no. Nada. Yo algo sin... que se llama Fortaleza Infernal, es que. Yo no te lo he puesto mal en serio, tío. ¿Cómo que no te lo he puesto mal en serio? Pero estás contando, o sea, Fortaleza Infernal es un puto peliculón. A mí, para mí es un peliculón porque tiene todo lo bueno de los géneros que me encantan. O sea. Es escaparse de una prisión. Brutal ya. Como concepto es lo de lo mejor que pueda haber. Es que puede salir mal. Es en el futuro, o sea, es ciencia ficción. Es una nave espacial, o sea, joder. Es de puta madre, tío. Es peor de lo que pensaba. Escúchame una cosa. Y además te ponen un collar que si te escapas un poquillo de la línea por la que tienes que ir, explota tu cabeza. O sea, género gore. Tío, macho, yo creo que los mejores momentos, sí, sí, de mi infancia están con Fortaleza Infernal. Me han dado ganas de verla, está claro. Sí, sí. Oye, de humor seguro, comedia seguro que hay. ¿Y tiene humor?
Y tiene humor y tiene una actor que su semblante. Mira, escúchame. Christopher Lambert fue probablemente la primera persona en tener Botox en la cara. Lo que pasa es que él no se lo infiltraba directamente. Él es así. Su cara. Mira, Neob Blue dice Gunman. Esa es la que quería decir. Hostia, yo. Peliculón. Gunman, chaval. Buah, vaya ladrillo. Sí, son peliculones. O sea, a ver. Es que no dejáis títere con cabeza con Christopher Lambert. Tú, pero te digo en serio. En Inmortales aparece Sean Connery. Pones Gunman y flipas las risas que te echas. O sea, puedes flipar. O sea, de verdad. O sea, es de la mejor comedia que hay. Bueno, a ver. Yo no quiero joderte, pero Inmortales a veces Sean Connery es una película que sí, es la más seria. Se sujeta por sí misma. No, hombre. Sí, Inmortales sí. Y Fortaleza Infernal tampoco te gusta, pero la película por sí misma se aguanta. Ojo, que sí me gustan todas las de él, menos Druidas. Lo que pasa es que no son buenas pelis, pero gustar. La flipo, si las estoy aconsejando. O sea, qué buenas. Mira, Fortaleza no sé. Infernal, tío, ahí la tienes. A ver, pon el tráiler. A ver, vamos a flipar un poco. Joder, tío, es que mira. Es que... Ya está joven ahí, ¿eh? Está joven. Sí, guau. Mira. Me encanta, o sea, es... Mira qué cara de Lelo tiene. Está lelao todo el día. Yo creo que iba fumado así. Mira, tío. Yo creo que el villano es buen villano, además. Es un buen actor de villano. Mira, tío. Dices, mira, tío, como qué arte. Y lo único que pasan son cosas. Mira. Hostia, ya ha sonreído, ¿eh? Ha sonreído, medio sonreído. Sí. Pudo ostentar en su currículum una nueva facción. Sabe casi sonreír. Sí. Pues yo leí que hacía teatro este, ¿eh? Que dejó el cine para hacer teatro. Así sería teatro callejero, pero hacía teatro. Sería teatro callejero, me ha encantado eso. Sí, no, que es verdad, ¿eh? Que hacía teatro y así, que además iba de rollo de actor ahí de oficio, ¿no? Ahí de actor no, de método. Yo paso de eso, es de método. Paso de Hollywood, yo me voy a la esencia, qué cabrón, tengo los huevos. Pero oye, que este, que ahora para que lo sepas, acaba de rodar un capítulo de una serie y todo, o sea, que este tío no ha parado. ¿La tele francesa? ¿Este no, dónde era? No, en... Ha hecho un capítulo en 2019 de Blacklist. ¿No? O sea que sí. No está mal. Y pues a ver. Call My Agent también aparece el tío. O sea, no para. Es un gran actor. Es un tío. Su papel como camaleón en la serie de cadena CBS de los. Mira, en NCIS también aparecía el tío. Lambert debería haber sido. El último personaje del Smash. Hubiera sido es la francés, puta polla. Hostia, ¿y cuál sería su superpoder, John? Su super sonrisa. Ponerte druidas y matarte del aburrimiento. Bueno, venga, en fin. Como alguien no conozca a Lambert, estará flipando. Ya. ¿Qué iba a decir? Que nos hemos pasado un buen rato aquí echando unas risas. ¿Qué más nos cuentas, Andoni? ¿Alguna cosilla más? Pues yo creo que no, eso es lo que estoy jugando. Madre mía, de Forest a Lambert, ¿cómo se puede llegar? Pues estando en Viciados de la Frontera. Sorondo, nos quedas tú. ¿Qué? Pues a ver, yo Chiste, ¿has recuperado la ilusión por los videojuegos? Creo que sí, creo que está bastante claro que sí. Bien. Estoy ahora mismo en una etapa que estoy jugando a varios a la vez, así que imagínate. Wow. Tengo por un lado PC. Estoy echando... Tenemos empezado una partida en cooperativo al Baldur's Gate 3.
al acceso anticipado. Todavía no está el juego completo. De hecho, solo viene el primer acto de lo que será el juego. Y estamos, pues, Hazard, Nagash y Garcius echando una partida en cooperativo ahí. Yo tengo al personaje Pícaro, es el que se encarga de abrir cerraduras y robar bolsillos, básicamente. Y por otro lado, en PC también estoy jugando el GoldenEye. ¡Hostia! Luego en la Play 4 estoy jugando al Cyberpunk 2077. ¿En serio? Uy. Espera. Cuéntanos pero, eso. No. De esto no vamos a hablar hasta que me termine el juego. Ah, vale. Perdona. Todo va bien, Sorondo, por ahora. Podríamos decir que todo va bien. A grandes rasgos, sí. Bien. De hecho, bueno, yo al principio también ya dije que no estaba teniendo problemas especialmente graves, al menos en mi experiencia. En todo este tiempo solo he tenido un pantallazo azul de esos que, venga, a apagar la consola y a tomar por culo. Y bueno, pues eso, que nada grave. Pero ya hablaremos del Cyberpunk cuando me lo pase. Y luego tengo la Switch también, que estoy jugando... Perdón una cosa. Sí. Yo tengo un plan con respecto al Cyberpunk. Es volver a instalarlo el 10 de diciembre, un año después. Sigue. Bueno, a ver, en tu caso ya lo mejor será esperarte al parche de la nueva generación. No, nah, pero tiene su gracia, tiene su chiste ahí. Sí, eso sí. No te digo que no. Por cierto, se nos ha saltado dos chistes sobre Christopher Lambert y quiero decirlos, perdona, porque los he leído hace un momentillo y ese... Dice Niobebulu, el sudor de Christopher Lambert es puro Botox. Bueno, de hecho dice, es una afirmación. Y Hazard dice, ¿podría ser el Nicolas Cage de los 80? Teniendo en cuenta que Nicolas Cage estaba en los 80... Nicolas Cage... Es otro caso a contar, otro chiste a relatar en este canal, pero lo dejaremos para otro programa. Sorondo, todo tuyo, sigue. Bien, y por último, también estoy jugando en la Switch a Bayonetta 2, que lo empecé la semana pasada. Y que, bueno, justamente ayer o antes de ayer, bueno, el fin de semana pasado le di bastante a Bayonetta, un poco preocupante porque sin darme cuenta... Creo que llegué entre el sábado y el domingo a la mitad del juego, más o menos. O esos son por lo menos mis cálculos mentales. Y bueno, ayer todo lo demás, bueno, entre antes de ayer y ayer, todo lo demás fue eclipsado por Metroid. Que ya es... Hoy por lo menos lo que he jugado solo ha sido al Metroid. Ten cuidado, no sé si alguien te ha convencido para jugar al Bayonetta 2. Y si ha sido alguien, dile que te vaya pagando al menos uno de los dos Joy-Cons. Que por cierto... No, pero no los gasto para jugar a Bayonetta, Utilizo otro mando. Mejor. Porque, por cierto, ya han dicho que los ingenieros de Nintendo dan por imposible solucionar desde fábrica... desde producción el fallo de la Joy-Con del Drift, algo que se ha dicho esta semana y nos viene muy al dedo. Quiero responder a Hazard y ahora volvemos a tomar el tema de lo que estás jugando, que hay un par de temas que me molan. Y dice eso de que el Zenit de Nicolas Cage fue en los 90 con películas como Con Air, La Roca y Cara a Cara. Tengo que decir que para mí es el Zenit y su declive al mismo momento. O sea, es como catarsis. O sea, es jodidamente chungo y bueno a la vez. No sé cómo se puede explicar, pero es así. Esta peli ¿no es Living Las Vegas o cómo es? Hombre, Living Las Vegas es un película de los 80, de principios de los 90 de Nicolas Cage. Eso es top. Pero esa sí es buena, ¿eh? Hombre, es un papelón. Buah. Joder. No, Arizona Baby también. Sí, ahí sería igual. Luego ya el mainstream sería con lo que ha dicho Hazard. Sí. Sin duda, La Roca, todo esto con Air.
Y a partir de ahí, pues ya, sonrisas. Sonrisas, sonrisas y lágrimas. Hombre, para ser sobrino de Coppola, nunca ha tirado de serlo, ¿eh? También hay que decírselo. Yeah. Ese tío, sabes que se arruinó comprando cómics, ¿no? ¿En serio? Otro día, de verdad, es que... Además, me encantaría... Me encantaría... Mira, lo último que digo. ¿Sabéis por qué se llama Nicolas Cage? No. Y si está Bichor por ahí, además le va a encantar. Se llama Nicolas porque se llama Nicolas de verdad. Y se llama Cage porque es su personaje favorito de Marvel. Que es Luke Cage. Hasta ahí. Luke Cage es un negro que tiene mucha fuerza y es como un superhéroe de Harlem. Vale, vale. Bueno, hablábamos. Has dejado un poco de lado. Me gusta. Soronda, te ha pasado algo muy similar que al mío. Has dejado de lado un juego con el que ya estabas muy a tope por el Metroid. Sí. De hecho, no un juego, sino por lo menos dos. Me ha pasado exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, que ha adelantado por la derecha a todos el Metroid. ¿De qué quieres que hablemos un poco, Sorondo? ¿De Metroid, de Bayonetta, de Baldur's, de Cyberpunk? ¿En qué...? Hombre, hombre, ¿no? Todo lo que has dicho. Yo creo que lo mejor es hablar de Cyber, Bayonetta. Ya he dicho que no. Es que, a ver, yo creo que Cyberpunk lo he descartado hasta que me lo termine, que me parece lo correcto. Y de Metroid creo que ya hemos hablado bastante. Así que, pues mira, yo creo que lo mejor será en todo caso hablar de Bayonetta. Que, bueno, no sería la primera vez que hablamos de Bayonetta, pero bueno. Oye, yo me quedé con la mosca la última vez que hablasteis de Bayonetta. Y es que alguno hizo un comentario de que mientras matas, das hostias como panes, de fondo suena como K-pop o J-pop. ¿Eso es así? ¿O es que luego dijisteis que sí, que no? Es así. ¿Es así? Sí, es así. Sí. Qué guay. J-pop o como se llame. Sí. Oye, pues. Sí, pop. Qué guay. Qué ameno, ¿no? Sí, tiene. Entonces... Tiene ese toque como. No es superhéroe la palabra, pero bueno, ahora que estáis hablando de superhéroes, Bayonetta es una bruja, ¿no? Técnicamente, pero es un personaje al que nadie le puede tocar. Quiero decir, o sea. La gracia del juego es que en la narrativa la historia es un personaje que está en la hostia, que le venga quien le venga, ni le tocan, porque ella siempre gana a todos. Bayonetta es lo más. Y en el juego eso tiene sentido, porque la gracia de Bayonetta es conseguir las máximas puntuaciones o unos rangos que salen, que si no me equivoco es bronce, plata y oro, bueno, no me acuerdo exactamente cómo es el término. Pero son piedra, bronce... plata, oro, platino y platino puro. Bueno, pues como bien ha dicho Sorondo, entonces tiene mucho sentido que eso sea así, porque si tú eres logras dominar Bayonetta, el combate, pues no vamos a entrar en el combate, que es perfecto y es la hostia, sino que tiene, me encanta en que tiene sentido que tú te hagas un combate perfecto en el que nadie te toca y consigas hacer la máxima puntuación, porque la historia es así, es lo que tiene que pasar, que Bayonetta siempre gana. ¿Y si no te toca, cómo puedes morir? ¿Nunca mueres? Si no te toca, no vas a morir nunca, eso está claro. Hey, tú nunca mueres en el juego. Lo que pasa es que no haces buenas puntuaciones, ¿puede ser? Si mueres. Sí, te pueden matar. Ah, como decís que es intocable. Vale, o sea, que si haces el trabajo que deberías de hacer, estás cumpliendo con la historia, ¿no? Si manejas al personaje como... se supone de puta ama que es, pues irías completamente encarrilado con el lore del juego, por decirlo de alguna manera. Si eres un paquete, pues no. Joder. Pero bueno, a ver, que Bayonetta también puede tener un mal día. Oye, ¿qué pasa? Claro que sí. Sí, pero es un what if. Es que hubiese pasado, sí. O sea, todo lo que sea que Bayonetta muere o Bayonetta le pegan, eso no ocurre realmente. Te has hecho una mala partida y es que ¿qué hubiese pasado? Y la mezcla de ese pop japonés con esos combates como súper frenéticos, esa mezcla de que tienes combates pero luego igual estás en una moto y estás en una carrera, de repente estás volando o corriendo por un edificio que se está derrumbando, o sea, es frenético, es como Crank, la película.
los combates aéreos, por ejemplo, que estás cayendo, moviéndote, pegando, no sabes muy bien ni lo que estás haciendo, y eso me parece, me pasa más de una vez, que hay semejante pifostio en la pantalla que no me estoy enterando ni de lo que está pasando, pero aún así hago parries y, o sea, yo sin enterarme de nada, pegando tremendas palizas y sin que me toquen, y luego terminas y, ah, toma, aquí tienes tu platino puro. Y yo, pero ¿esto qué es, tío? O sea, es como que te lo regalan o algo. Pero... ¿Qué emoción os transmite Bayonetta? Si solo una tenéis que describir. O sea, alegría, desahogo, miedo, yo qué sé, frenetismo, estrés, nervios, yo qué sé. ¿Qué os transmite, sobre todo? Frenesí. Estaba pensando en lo mismo. Sí, yo creo que la doy por mía también, esa respuesta de Sorondo, que es muy buena. Yo creo que la clave de Bayonetta es el ritmo. Es como una, como he dicho, Crank, la película. Me refiero al ritmo, que es una película que no para, que constantemente están pasando cosas pues, flipantes, ¿no? Digámoslo así, espectaculares. Y no hay un momento de calma, de reflexión. No, Bayonetta es a tope todo el rato. No terminas un capítulo y empiezas el siguiente echando un piti en el balcón mirando correr. No, o sea, no es ese plan. Está guay. Lo habéis escrito de puta madre. Me dan ganas de jugar. Y así me pasó, de hecho, que sin darme cuenta de repente capítulo 8, yo, pero esto puede ser la mitad del juego tranquilamente. Claro, y eso combinado con un sistema de combate que está súper depurado, que es increíble, en el que la gracia de darle en el momento exacto a la esquiva, no es un parry, sino es una esquiva en la que activas el tiempo brujo, se pone una cámara lenta y ahí entonces puedes aprovechar para ir haciendo todos tus combos perfectos y que termine siendo eso como un circo de hostias y de máquinas de tortura con pop. Y peña elegantes, japonesas, que no sé, es una mezcla, es un cóctel de cosas que no tienen nada que ver, pero que por alguna razón quedan muy bien juntas. Sí. Qué guay. Cámara lenta, hostias, coreografía, máquinas de tortura. ¿Juego de verano puede ser? ¿Es fresquito o no? ¿O es... sí, puede ser. Es intensito. Mira, ¿sabes lo que te digo, Castan? Que no es ni juego de verano, ni de invierno, ni de otoño, es juego de... De cualquier estación, cuando te dé la puta gana. No está Rodri, que es nuestro experto en juegos de temporada, para responder. Sí. Pero yo no sabría. No es juego ni de verano ni de invierno, como ha hecho Sorondo. Es un juego para siempre. O sea, Bayonetta siempre entra bien. Es un juego a estacional. Es bien. Está bueno. Hoy que hablemos de Bayonetta 2, porque justo sale Bayonetta 3. El año que viene, lo anunciaron hace poco. Bueno, es un juego además que está bastante bien de precio. No sé, creo que está por los 10 euros. Puede costar en Switch actualmente. Creo que está. Hay un pack de Bayonetta 1 y 2 que es el que pillé yo y me suena que está por unos 20, 25 pavos. Y hostia, son dos juegazos que te llevas ahí. El 1 no es exclusivo de Switch, lo tienes en la Play, lo tienes, yo creo que está en todas las plataformas y también estás a muy buen precio. Si no habéis jugado Bayonetta 1 y 2, jugarlos porque son dos juegos que es muy difícil que no te guste, o sea, son muy, muy divertidos. La palabra mía, yo diría divertido, tío. O sea, a mí lo que me transmite es diversión. O sea, yo me los puse y me parece demasiado frenesí. Demasiado. Bueno. Antes de marcharnos hacia la sección de ventas de Japón para hacer un repasillo de lo que allá por el oriente más lejano desde aquí, occidente, hacen en cuestión de compraventas de videojuegos, quería traeros el juego, otro juego que no os lo he comentado, lo he dejado hasta el último momento porque ha sido el entre comillas, un juego que me ha devuelto... Yo también he pasado una fase un poco de decir, joder, va a ser verdad que no van a sacar un... No te voy a tener un juego al alcance de la mano que me enganche. Hasta que llegó esto que os voy a poner. Ay, no. Este no. No, no. Este también. Perdona. A ver, que lo... Aquí. Ahora sí.
este. Se llama Breath Edge o algo así. Respirar, como traducción. Es un juego canalla, divertido desde el minuto uno. Pero, si no me equivoco, que lo primero que lo sacaron fue para ordenador. Ahora está en el Game Pass. Yo lo descubrí en el Game Pass. Me lo descargué solo porque me parecía divertida la portada. Y es una puta pasada lo que te puedes llegar a escojonar y lo bien que te lo pasas. Eso sí, condicionante. Es un juego de luteo extremo y crafteo. Porque tu nave se ha estrellado y lo que tienes que hacer es sobrevivir en el espacio abierto. Vamos, básicamente, seguir respirando. Como la peli de Gravity, poco, de Sandra Bullock. Por ejemplo, tal sí. Cual. Con ese eres tú, el puto amo. Me estaba encantando la descripción de Marcos del juego hasta que ha venido el puto Mikel y dice Sandra Bullock. Y me ha venido George Clooney, además, a la vez. Como no jodas, tío. Con lo bonito que estaba quedando el Breath Edge. El Breath Edge, de verdad, hostia. Brutal. Claro, o sea, te tiene que molar, el lootear y te tiene que molar craftear. Y te tiene que molar un poco la experiencia de estar en el espacio, ¿no? Porque al final no tienes gravedad, no controlas mucho... Tampoco es que sea. Arriba abajo funciona, no es como si estuvieras en el espacio de verdad, que se sabe que allí el arriba abajo lo pierdes un poco la noción de qué es arriba y qué es abajo. No pasa para tanto. Pero... Brutal, brutal el juego. De verdad. Si no hubiera aparecido el Dread en mi vida, ahora mismo es el juego que se hubiera presentado como primer plato, de verdad. Pero no se toma en serio a sí mismo, ¿no? O sea, es decir, lo veo muy. Muy coña. Es coña, es un juego coña. O sea, para que tengáis un rollo, o sea, te despiertas después de que tu nave se haya estrellado. En el acceso, ¿no? En la parte estanca de entre lo que es lo de fuera y lo de dentro, que será tu camarote. Y hay un escape de gas. Y lo tienes que tapar para que te puedan aceptar entrar en camarote. Entonces te dice, tapa el escape de gas. La acción es con el... Hostia, iba a decir el A, pero el A no puede ser. No, sí, es con el A de la Xbox. Y metes un pollo. Sí, 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 como se ha visto. Y empieza a hincharse el pollo. Y empieza a salirle el aire o el gas por el culo. Y te pone una nota. Por favor, tápalo con algo que no tenga orificios. Es así. Es todo el rato es ese rollo. De verdad. Y tampoco es pinta guay. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, ¿no? Pues a Tim, que a ti te mola Forest, por ejemplo, que va de eso. Solo no sé que también le mola lootear y craftear como un loco. Si lo tenéis a mano, tanto en Steam como en un Game Pass, que lo están, no, de verdad, dadle un ratín y ya veréis cómo no será una pérdida de tiempo. Nos cuenta Quintan, por cierto, que Francia ha robado la Copa a España. Me alegro por los franceses, me entristezco por los españoles, pero nosotros seguimos con este programa y vamos a hablar sobre qué venden o qué compran, en este caso, los japoneses en Japón, valga la redundancia. Bueno, pues aquí está la lista en la que hay 4 juegos de PlayStation 4 en el podio.
No os voy a demorar mucho más con el tema. A ver, que os ponga un poquito bien. ¿Dónde estáis? Aquí. Piqui. Ahí estáis. Vale. Bueno, juegos que se han vendido esta semana en Japón. En primer lugar, The Legend of Heroes. Kuro no Kiseki. Ni idea. Nuevo. No lo conozco. El FIFA 2022 en segundo lugar. También de PlayStation 4. Lost Judgment de Sega. También para PlayStation 4. Y Melty Blood Type Lumina para PlayStation 4. Luego, además, le acompaña el FIFA 22 de la Nintendo Switch, el mismo Melty Blood para Nintendo Switch, el WarioWare, el Mario Kart, el Dragon Ball Z Kakarot. Mira, que se lo han transportado a la Switch. Lo había leído por ahí, pero lo había olvidado. Si es, no, que no esté, no está Marcos por ahí, seguro que hubiera dicho algo, tipo juegazo. Y el Minecraft. Triste noticia no ver nuestro querido Momotaro en esta lista de los 10 más vendidos de la semana, pero seguro que cuando se vuelvan a establecer los estándares de venta, Momotaro vuelve a asomar, porque además, si no recuerdo mal, ahora en octubre suele tener actualización. En consolas todo sigue siendo exactamente igual. Switch en primera posición, PlayStation 5 segunda posición, Switch Lite, tercera, Xbox Series S, al loro, se infiltra casi en el podio, en un cuarto puesto, habiendo vendido 2.763 unidades, flipante, adelantando por la izquierda y la derecha, por los dos lados a la vez, a la PlayStation Digital, a la 5 Digital. Series X de Xbox se queda... pues por debajo de la digital de PlayStation 5, PlayStation 4 y la New 2DS, pues que mira, que poquito a poquito sigue vendiendo. Ahí está, lo poquito que sabemos sobre Japón. Señores, sálganse de Twitch y quiero estar solo. No estamos Momotaro aquí conmigo. Sálganse todos del directo. Miquel, ¿qué está pasando en Japón? ¿Que Xbox superando en ventas a un modelo de PlayStation 5? Estás muteado. ¿Estás muteado, Miquel? Pero habla, parece que estás hablando de cosas muy serias. Cuéntanos. Sí, porque además ha dicho algo, ha dicho algo mientras he hecho la lectura. Ha dicho algo mientras muteado. O sea, ha dicho algo muteado mientras yo hacía la lectura. Y no, pero no le he querido decir nada porque lo había emocionado. Ah, era lo de la... que me parece una de las listas de ventas de Japón más occidentales que del último año, desde que estoy yo aquí, por varias razones. O sea, no solo que no esté Momotaro, sino que el top 4 son juegos de Play en vez de Switch, que en Europa podría ser igual, y luego que el FIFA 22 está el segundo y que la Xbox Series S pues la adelanta a la 5 digital. Pero bueno, tantas rarezas en una misma semana, hostia, es curioso. Es para... muy cellón, ¿qué está pasando en Japón? No pueden ser los occidentales que viven allí o que estén de vacaciones porque tienen las fronteras cerradas. Así que son los japoneses, que les gusta mucho el soccer. Hombre, en el Tokyo Game Show, Microsoft anunció el servicio este de nube que iban a implantar en Japón y tal. Puede que a los japoneses les haya convencido, a unos cuantos por lo menos. Y puede que sea el comienzo de Xbox en el lejano oriente, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor en unos años el líder en Japón, Xbox y Nintendo no, en Estados Unidos. Vete a saber. Oye, por favor, que se convierta en realidad. No creo, pero bueno. Hoy es una semana bonita. Mira, pone a Vegeta ahí en la lluvia, nuestro querido Tim, como muestra de dolor sobre eso. Vas a,
La salida siempre de Momotaro. Es un día triste hoy. La caída de Momotaro. La caída de Momotaro, sí. El ascenso y la caída de Momotaro, a lo largo de un año la hemos visto. Y hoy ha sido ya el... Sí. Todo imperio cae. Es cuestión de tiempo. Max. Hombre, a ver, no podía estar eternamente ahí. Yo sé que... Nos gustaría que eso fuera así, pero... Se ve que no se puede. Chicos, ¿cómo creéis que va a recibir Japón en ventas, sobre todo, ¿en qué posición creéis que puede estar el...? Porque yo no creo que vaya a vender mucho, no sé qué me da que no, a los japoneses no les va a hacer ni fu ni fa, pero aunque el resto del mundo están todos celebrando lo que es el Metroid 3, ¿cómo creéis que va a ser recibido en Japón la semana que viene? ¿Creéis que va a estar entre los tres primeros? ¿Primero incluso? Primero, segurísimo. Juego más vendido al menos una semana y sin descender de la posición de los tres más vendidos. Sí, yo creo que se quedará una semanita, se quedará por ahí. No va a ser como el Mario Kart y todos estos, que creo que son juegos más universales, pero sí, sí, va a entrar con fuerza. Yo no lo veo tan claro, ¿eh? Yo no creo que esté el primero en ningún momento y que estará igual en media tabla o así, y una semana y la siguiente ya en Japón, tío, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo contigo que igual primero no está. Pero en Japón. Pero estará en el top 10 más de una semana, ¿eh? Yo creo. Y más de tres igual también. Mola seguidilla para el de la semana que viene. A ver Metroid 3. ¿Qué pasa? Oye, Tim, esto te lo pongo a ti, te lo dedico. Dime. Hostia, Momotaro. Hostia, no entiendo nada. Qué intuitivo. Qué fácil de llevar. Sí, solo un ciego no lo vería. O sea, cuando ves algo y lo único que entiendes son los números. Ya, tío, qué locura, tío. Están como una puta regadera. ¿Por qué hay vacas? ¿Y quiénes? Había el símbolo del dinero y cifras de pasta. Porcentajes ponía y luego el símbolo de yenes, que era mucha pasta. ¿Qué pinta un helicóptero, un avión, un tren, vacas, monos... Un espíritu japonés. Estamos jugando. Monstruos en general. Cosas raras. Por nuestra parte. Jugar como Taro. Y es de Konami. Y es de Konami. Esa tenía yo, esa consola. Hombre, claro, Family Games. Una obra de arte. Así. Un helicóptero. Mira, la consola que ha salido es la que yo no tenía la Nintendo, sino que tenía esa. Se supone que es eso, como un Mario Party. Pirata. Es como un Mario Party, pero japonés y extraño. Que va eso va incluido con japonés. Bueno, ahí está nuestro querido Momotaro. Ese juego que tanto nos encanta, Enviciados de la Frontera, pero que ninguno entiende ni ninguno puede jugar. ¿Qué opinará Juan y medio de Momotaro si se lo enseñamos un día? Le encanta. ¿Qué diría? Diría, ¡ay, ama! ¡Qué follón! Yo creo que tiene Switch y juega. Con la Larson, ¿no? Juegan al Horizon. Yo creo que a Juan medio le pega tener una Switch. Sí, para jugar al FIFA. ¿A qué jugaría Juan y medio? Podemos hacer una sección de traer a diferentes personajes así conocidos y ver a qué podrían jugar. ¿Puede ser eso una sección? Puede ser, yo creo, yo lo veo, ¿eh? ¿A qué jugaría Chayanne? Cosas así. Jazz Dance. Yo digo que Chayanne juega Jazz Dance. Jazz Dance. Pero solo sus canciones sí aparecen. Dejemos esta sección tan divertida para la semana que viene. Mira, ¿qué os parece? Si no sale nada divertido de lo que comentar, que nos ha llamado mucho la atención, pasémonos el programa completo trayendo personajes y hablando a qué jugaría ese personaje si tuviera una videoconsola. Pues lo apuntamos. Cañita brava las tragaperras. Mira. Miguel 34, ¿a qué jugaría Tintanatos? Hostia, Miguel 34.
Miguel 34, estás hablando de Miguel, el didáctico Miguel. Sí. Nuestro querido streamer de Valencia. Bueno, ¿a qué podría jugar? Al Street Poker. Sí, eso, al GTA. Y al de la Nintendo ese del cabezón, que a mí me daba miedo de pequeño. ¿Brain Training? Sí, Miguel 34 jugando Brain Training. Quiero que la gente se vaya con esa imagen en su cabeza. La gente ya nos tiene por perturbados como para que además le digamos que Miguel 34 en sus ratos libres juega al Brain Training. Yo estoy convencido de que es así. Mientras muestra en sus vídeos de WhatsApp cómo se hace una pipita. Dejémoslo ahí. En fin. Domingo 10 de octubre, quinto programa de temporada de Vicios de la Frontera. Creo que el delirio y la grandeza de este programa llega a su fin. Así podemos algunos retomar nuestro vicio al juego que estemos jugando. Y si no, descansar. Porque, por ejemplo, John, a ti mañana te toca pringar, que el martes es festivo. Sí, hoy también. Y, oye, sí, iba a decir que podemos dejar lo de a qué estamos jugando estas rondas, hacerlas de vez en cuando, una vez al mes o así, y vamos actualizando un poco que vamos jugando y tal, porque yo como Sorondo estoy con un montón de juegos a la vez ahora mismo, bueno, un montón, estoy con dos o tres, y me comenta uno, pero porque hay de uno que quiero hablar un buen rato, que es el del Metro 2033, tiene un montón de años, pero me estoy leyendo el libro y jugando el juego y en algún momento me apetece hablar de ese título. Me parece perfecto, porque yo también tendría mucho de qué hablar. De la saga Metro en general, ¿eh? No tanto, o sea, no solo juego ese juego exclusivamente. Pues apuntado queda para futuros programas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta las 12 menos cuarto de hoy. También para todos los que han iniciado con nosotros el programa. Que nada, que nos seguimos viendo por este canal todos los domingos a partir de las 10 de la noche. Y que nos ha encantado veros. Así que, ¡hasta la próxima, viciados! Adiós, muy buenas.